En este vídeo quiero hablarte de dos ciclos muy importantes y enseñarte a usar una herramienta muy poderosa, el diagrama lunar. Veremos el ciclo menstrual y el ciclo lunar y su vínculo tan especial. Es cierto que esta herramienta, el diagrama lunar, está enfocada en la menstruación, pero igualmente si no menstruas, el diagrama lunar también te puede ser muy útil. Si eres hombre, si tienes la menopausia, si estás embarazada, etc., puedes utilizarlo también. Veremos por qué es importante utilizar esta herramienta. Desde el origen de los tiempos, el ciclo menstrual está conectado con la luna y la tierra. Y a través de él, transitamos por las distintas energías lunares. La luna creciente, la luna llena, luna menguante y luna oscura o luna nueva. Pero a la vez, también nos conectamos con la analogía que existe con las diferentes estaciones del año. Conectamos con la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Nuestros ancestros lejanos, en su cultura, también en sus costumbres e incluso en sus leyendas, pues tenían muy presente este vínculo natural. Se veía en los ritos, en figuras, en pinturas, en historias que contaban sobre esta unión. En algunas culturas muy antiguas, las niñas tenían una idea más afianzada, un conocimiento mayor y una mejor comprensión también sobre sí mismas, un entendimiento sobre su cuerpo y también sobre su menstruación. La veían como algo sagrado y como no como algo que debía ser escondido. Luego esta visión fue cambiando y deformándose con el paso del tiempo, hasta casi incluso pues demonizarla, sin poder entrar, por ejemplo, en los templos cuando estaban menstruando, por considerarlas sucias y un largo etcétera. Que incluso hoy en día sigue ocurriendo esto. Un ejemplo clarísimo lo podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Levítico, que es el tercer libro de la Biblia. El libro del Antiguo Testamento, que está lleno de estas instrucciones en cuanto a la adoración del pueblo escogido, o sea, Israel, donde dice literalmente, cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por 7 días y cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer. También dice, toda cama sobre la cual ella se acueste durante los días del flujo será para ella como la cama durante la menstruación. Y todo lo que ella, sobre lo que ella se siente, quedará inmundo, como la impureza de su impureza menstrual. Aún hay gente que sigue esto y que cree esto. Bien, con este vídeo lo que quiero es plantar una pequeña semilla en ti, menstrues o no. Quisiera abrir conciencias para que nos demos cuenta de cómo ha cambiado este vínculo tan profundo con la luna y la tierra, un vínculo que de forma natural sigue existiendo, pero que parece que ignoramos. En la región de los montes de Altair, que está al sur de Siberia, hay un lugar donde previve el chamanismo de origen femenino más antiguo. Reconocen la llegada de la primera menstruación como un momento en el que la mujer puede vivir el goce sexual, el orgasmo, como un modo de iluminar
la conciencia y también expandir la energía, aun cuando incluso estamos hablando de una actividad sexual que la puedas hacer en soledad. Creen que la sangre menstrual es la única que el cuerpo expulsa sin un acto de crueldad, ni heridas, ni que es una representación dañina, sino que es un reinicio de ciclo cada mes. Esta sangre es sagrada para quienes la adoran a la tierra, que la consideran su diosa, y se la ofrendan incluso. ¿Qué diferencia de visión entre unos y otros? Sin duda, es importante conocer este ciclo. Si tienes la menstruación, quiero que sepas que en tu cuerpo fisiológico hay un lazo de unión muy importante que aunque ahora esté como dormido, aunque como ahora lo sientas así como dormido, existe. Aunque ahora no lo sientas así. En el mundo donde vivimos hoy no solemos prestar atención a tal vez estos cambios emocionales y energéticos que se experimentan durante el ciclo menstrual. Es más, se intenta como llevar una vida como si no nos afectasen estas cosas o estas fases, intentando ignorarlas o esperando simplemente a que pasen los días de la regla, ya sea porque no nos gusta o porque no nos identificamos con ella o porque la vemos como algo sucio, incómodo, molesto o por el motivo que sea. Obviamente, no todas las personas viven la menstruación de la misma manera. Hay vivencias que son más positivas y vivencias más negativas, como todo en la vida. Pero en lo que sí coinciden la gran mayoría es en esta falta de conciencia o conexión con el vínculo primigenio. Y me estoy refiriendo a nuestra cultura, nuestra visión desde este lado del mundo. La forma negativa de experimentar la menstruación es una pérdida de bienestar, tanto físico como mental. Pero sobre todo es un desaprovechamiento de un tremendo potencial. Las fases de la luna suelen coincidir con las fases del ciclo menstrual. Hay una herramienta que te voy a enseñar a utilizar, esta herramienta, que es el diagrama lunar. Hoy te voy a explicar cómo trabajar con él, pero antes quiero que entiendas bien por qué es importante esta herramienta y para qué sirve la información que vas a recopilar en tu diagrama lunar personal, como este que tengo aquí. Te puede ayudar incluso para observar tu estado emocional y conocerte mejor. Todo lo que nos permita conocernos mejor nos facilita el camino para amarnos más, fomenta nuestra autoestima. Porque en realidad no podemos amar lo que no conocemos bien. Y logrará profundizar muchísimo en nuestros ciclos y en nuestros cambios, ayudando al autoconocimiento. Más adelante te explico cómo usar el diagrama. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver por qué es importante. Los estados de ánimo, también los hormonales, están bajo el influjo de la luna. El ciclo menstrual es de 28 días aproximadamente. Hay quien tiene ciclos pues un poco más largos, un poco más cortos. Y la luna tarda alrededor de 29 días en dar la vuelta completa a nuestro planeta. Aquí vemos ya la primera concordancia que existe. De esta forma, nuestro ciclo se une, se conecta con las de las cuatro fases lunares. Gracias a nuestros ancestros sabemos que antiguamente, como ritmo natural, se menstruaba en la luna nueva y se ovulaba en la luna llena. Y se sabe porque la única forma que tenían de marcar el tiempo era observando las fases de la luna.
Este ciclo hoy en día se ha perdido realmente. Es muy difícil encontrar a alguien que tenga este ritmo en su ciclo. La luz natural es, o más bien digamos, la luz artificial, como las pantallas de los ordenadores, del móvil, las luces que nunca se apagan durante toda la noche en las calles, los letreros enormes de publicidad iluminada que nos podemos encontrar, todo esto lo pone prácticamente imposible para vivir bajo la luz natural. Por lo tanto, el primer punto importante es que la luz artificial nos influye y puede hacer que ciertos ritmos biológicos queden confundidos. Por ejemplo, el ritmo del sueño es uno de ellos. Nuestros ciclos se pueden ver irregulares, sangrando bajo la luna llena o en cualquier otra luna que no sea la luna nueva, que es lo que ocurre generalmente. Así que como primera acción para intentar restaurar este ciclo menstrual natural u original, te diría que intentes pasar menos tiempo delante de una pantalla. Pero esto no es únicamente para el ciclo menstrual, esto afecta, como bien sabes, a nuestro organismo en general y en diferentes niveles. También puedes incorporar, por ejemplo, filtros de luz azul, que hay un montón de información en general en internet que puedes encontrar sobre cómo protegerte de la luz azul e incluso algunos móviles o celulares ya tienen esta opción incorporada para que la actives a tu gusto. Intenta también dormir antes y levantarte con la luz del sol. El tema de la luz artificial es todo un reto, yo lo sé perfectamente. Pero una vez ya has implantado una rutina y empiezas a ir registrando tus cambios en el diagrama lunar, ves de una forma más concreta cómo te afecta realmente. Como te decía, las fases del ciclo menstrual están vinculadas a la luna y a la analogía que existe con las estaciones del año por un motivo. Ahora vamos a ver estas correspondencias y te las explicaré paso a paso. Por ejemplo, la primera sería la menstruación en luna nueva. La estación a la que equivaldría energéticamente es el invierno. Voy a contarte a modo general qué implica cada fase. En concreto, esta fase también se le conoce arquetípicamente como la fase bruja. Nuestra energía está en una fase semilla. Va desde el día 1 del ciclo hasta el 7. Lo natural aquí es estar en modo reflexivo. Es la fase oscura por excelencia, pero no quiere decir que sea negativa. En el ciclo es la fase más yin, energía de introspección, de soledad. Es la fase del silencio, de ir hacia nuestro interior, hacia adentro. Se quiere estar en tranquilidad y puede llegar a ser molesto incluso interactuar con el exterior. El cuerpo está mucho más sensible que en otras fases del ciclo. Y esto puede parecerte algo negativo, pero es completamente al contrario. Debido a esta sensibilidad, se puede conectar de una manera muy especial con el cuerpo y con los mensajes que él nos da. Es una fase donde nos podemos fiar más de nuestros instintos y de nuestras intuiciones. Estamos más sensibles. Es una fase de quietud, de meditar, estar en silencio y de reciclar la energía. Es decir, hay que buscar la forma natural del descanso, darse tiempo para menstruar dentro de las posibilidades de cada persona. Esto es observar cómo es el flujo, qué aspecto tiene
Si lo vemos saludable o detectamos algo fuera de lo normal, observarnos. Buscando este descanso, nos estaremos reponiendo bien para la siguiente fase de la luna. Estaremos con más vitalidad en la luna creciente. Esta fase de la luna nueva, de menstruación, equivale al invierno por las características que tiene de ser la más introspectiva. Puedes ver un vídeo sobre el invierno y la medicina tradicional china que te dejo en una tarjetita por aquí. Y por si quieres ampliar más información sobre esta estación tan importante. Es cuando podemos escucharnos y comprender qué deseamos y proyectar para manifestarlo en el resto del mes. Siguiendo con las fases, la preovulación es luna creciente y su equivalencia es la primavera. La semana siguiente de tener la regla corresponde con la energía de la primavera porque es plena renovación. Te sientes con un aumento energético, sobre todo físico. En esta fase estamos transitando entre la oscuridad del invierno, que es la menstruación, y la luz del verano, que correspondería con la ovulación. Así que son unos días perfectos para comenzar proyectos que se verán materializados en la siguiente fase, que es la de la ovulación. En esta fase, en la de luna creciente y preovulación, nos encontramos con una mayor capacidad para analizar. Estamos con mayor concentración y podemos planificar mucho mejor las cosas. Estamos con fortaleza también, fortaleza mental sobre todo, y nuestra mente está más clara. Tenemos unos pensamientos más frescos. El arquetipo que representa a esta fase es la doncella, por esta vitalidad renovada. Esta fase va desde el día 7 hasta el día 14. Nos invita a ser, a sembrar, a ser creativa. Y referente a las emociones, encontramos unas emociones más estables. Ya no nos hace falta tanto descanso, porque nuestra energía vital se ve en su máximo apogeo, podemos decir. Además, sientes una mayor seguridad en ti. Te apetece socializar y salir y pasarlo bien. Según Miranda Gray, que es una mujer, es una facilitadora de talleres sobre la naturaleza cíclica de la menstruación, ella dice que la preovulación, esta fase que estamos hablando ahora, es el mejor momento del ciclo para empezar proyectos nuevos, para tomar acción y para lograr resultados. Con el diagrama lunar, cuando empieces a utilizarlo, podrás ver mejor la evolución y cómo lo vives tú particularmente. ¿Cómo gestionas esa energía de inicio, de acción, de luna creciente? La siguiente fase es la ovulación, la luna llena, que corresponde con el arquetipo de la madre, la fase Gaia. Va del día 15 al día 21 del ciclo y tiene correspondencia con la energía del verano. Estamos en esta fase, estamos mucho más sociables, es la fase más empática, más expresiva del ciclo. Y cuando estamos también más radiantes, radiamos esa energía expansiva. Nos vemos con una capacidad mucho mayor para entregarnos a lo que amamos. Es cuando estamos más fértiles. Por eso coincide con la luna llena. Estamos llenas de energía, de vitalidad. Pero
La fertilidad es en todos los sentidos. Es el arquetipo de la madre entendiendo a la maternidad como que somos responsables de la fertilidad de mi vida, de ser capaz de parir al mundo también ideas. Estamos a punto para dar vida a proyectos, ya sean personales, laborales, etcétera, o de cualquier tipo. En la fase anterior los planificábamos, les dábamos salida y en esta fase, que es más fértil, es cuando les damos vida real. Nuestra seguridad también aumenta e incluso la autoestima aún más. Incluso también tenemos un mayor deseo e impulso sexual. Es en esta fase de ovulación, de luna llena, cuando tenemos una sensación de bienestar personal que se encuentra relacionada plenamente con cómo expresamos nuestros sentimientos de cariño, de amor, afecto y gratitud. La siguiente fase es la de premenstruación, es la de luna menguante. El arquetipo es la chamana, la mística, la hechicera. Y va del día 22 al 29 del ciclo. La energía en relación es la del otoño. Aquí sentimos un pequeño bajón en la energía física, pero también hay intuición. Nos ocurre como lo que le ocurre a los árboles en otoño, que intentamos o queremos soltar y limpiar lo que no nos hace bien, lo que ya no nos sirve. En esta fase es donde se ve el famoso síndrome premenstrual. De nuevo son unos días que invitan a mirar hacia el interior, tenemos una menor capacidad de concentración también y la capacidad de nuestra memoria baja un poquito. Es el momento perfecto entonces para meternos de lleno en cuáles son nuestros deseos. ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Y qué es lo que estamos necesitando realmente? Es perfecta esta fase de la luna menguante, donde estamos en premenstruación, para sanarnos en nuestro crecimiento personal, para avanzar en lo que nos hace falta de verdad y ponerlo ahí sobre la mesa. Incluso es posible que se tenga un deseo sexual más intenso. Todo esto lo podemos ir reflejando en nuestro diagrama lunar. La herramienta la puedes descargar desde mi web, escuelanatur.com. Verás que hay un enlace directo al artículo de diagrama lunar y allí puedes imprimirla. La verás en este formato, en un formato en blanco, para utilizarla en tu ciclo y conocer las fases del ciclo y lo que significa cada una es importante para promover tu autoconocimiento. Incluso te invito a que compartas esto porque es una herramienta muy potente. Voy a enseñarte ahora cómo utilizar tu diagrama. Trabajaremos de la siguiente forma. Vamos a tomar el diagrama y el primer día que me venga la regla es el inicio de mi ciclo. Imaginamos que me viene hoy la menstruación, que es jueves 13 de febrero, que es cuando estoy grabando este vídeo, y tengo que mirar en qué fase de la luna me encuentro hoy. Veo que no coincide en absoluto con la luna nueva, que sería lo ideal, como vimos antes. De hecho, hace 5 días que hubo luna llena. Y aquí nos damos cuenta del desfase natural que puedo tener. Pero que esto no te influya negativamente, no significa que tengas una enfermedad o un problema energético o lo que sea. Todo lo explicado anteriormente es en un concepto, en un mundo ideal, por así decirlo.
muy pocas personas podemos presumir de que tenemos un ciclo menstrual acorde a la luna. Y con esta herramienta podemos hacer un trabajo personal e ir viendo si lo podemos cuadrar con las diferentes fases de la luna y si podemos de poquito a poco llegar a encauzarlo respetando esas fases, porque así vamos a poder trabajar mucho mejor en nuestra energía. Pero es importante que entiendas que no ocurre nada nefasto, nada malo, si tu ciclo menstrual no empieza en luna nueva, ¿ok? Aclarado esto, ahora vamos a centrarnos en el ejemplo que te he puesto para que entiendas cómo usar el diagrama. El ejemplo que hoy es jueves 13 de febrero, después de 5 días de la luna llena, me ha venido la regla, por ejemplo, ¿no? Estamos en la luna menguante, en realidad, pero no es menguante total, es menguante gibosa concretamente. Las fases de la luna las puedes verlas incluso en un calendario lunar por internet que puedes encontrar muchísimos, de varios tipos y diseños. Entonces vamos a nuestro diagrama y buscamos esta luna que tenemos hoy y anotamos el primer día de la regla como día 1. Lo apuntamos en esta casilla de aquí e iremos evaluando, rellenando el diagrama en el sentido de las agujas del reloj. Es decir, este sería el día 1 y le sigue el día 2 y luego el día 3 y así sucesivamente hasta completar el mes. ¿Y qué cosa vamos a tener en cuenta? Vamos a anotar aspectos físicos, emocionales y también mentales y aspectos espirituales. Una gran ayuda puede ser trabajar con una libreta aparte, además del diagrama lunar, donde podemos pues ir apuntando qué ocurre cada día del ciclo con mucho más detalle. Entonces, decimos que el día 1 de mi ciclo es en la luna menguante y anotaré cómo me siento. Aquí veré si hay una concordancia con cómo es la fase de la luna, que cuando está menguante pues es como la energía del otoño en este caso, con más ganas de soltar, dejar ir, si tengo ganas de estar pues más en casa, no salir tanto, etc. Y en la libreta puedo añadir más información, pero la libreta es totalmente opcional, como te digo. Lo puedes apuntar todo directamente en el diagrama. Pero sirve como apoyo para ampliar otros aspectos, porque el diagrama únicamente aparece el aspecto físico y emocional. Pero en la libreta, por ejemplo, puedes describir tu aspecto físico, emocional, mental, espiritual, etc. En tu aspecto físico, por ejemplo, puedes tener en cuenta si me siento más baja de energía, si necesito dormir más o si he ido al gimnasio o he hecho yoga o lo que sea y mi rutina sin ningún problema, si estoy más o menos torpe o si tengo antojo de algo dulce o salado o si no tengo ninguno, cómo es mi flujo, si es escaso o no, si cómo es su color, su olor, si el pecho está más sensible, si me molesta o no, si hay dolor en bajo vientre o no, cómo es mi sexualidad, si me siento activa sexualmente, si estoy más agresiva, más pasiva o más inactiva totalmente, o si estoy más cariñosa, más distante, etc. En el aspecto mental, por ejemplo, puedes incluir si me siento con más capacidad de conectar o no, si estoy con pensamientos más empoderantes o si he conectado un poco más con mis proyectos, si mi memoria es mejor o peor, si me siento más inspirada o no,
si puedo comunicar con más facilidad, etc. En aspectos emocionales, por ejemplo, si he podido conectar más con las personas, si me siento vibrando en la alegría, si estoy más como compasiva o si estoy más maternal, si tengo muchos juicios, si por ejemplo, no sé, tengo autocríticas, me siento agobiada, etc. Y en los estados espirituales, pues por ejemplo, puedo describir si he estado más intuitiva que otros días, si tengo más necesidades de meditar, si mis habilidades psíquicas están un poco más desarrolladas que otras veces, etc. Todo esto lo podemos dejar ampliado en la libreta e ir registrándonos en el ciclo, en el diario del ciclo. No te olvides que en la web de escuelanatur.com, en mi web, tienes el artículo donde poder orientarte para tomar tus notas. En el diagrama lunar puedes ir haciendo un breve resumen. Y yo particularmente empecé utilizando una libreta, pero porque iba ampliando información, pero ahora únicamente utilizo el diagrama para todas estas anotaciones. En este recuadrito anoto el día, por ejemplo, día 1, en este otro la fecha y en este caso, que es el 13 de febrero, y en la casilla de físico añado palabras que describan cómo me siento en mi cuerpo, si tengo dolor, etc. Y en el espacio que está más hacia el exterior, anoto el estado emocional. Al lado de la luna, lo que hago es pintar un color. Trabajo con los colores porque cuando tenga que integrar toda esa información del mes, será mucho más fácil identificarme con los colores porque sabré a simple vista pues qué tan fluctuante ha sido mi ciclo de un solo vistazo sin tener que ir a leer día tras día en mi caso. Pues por ejemplo añado el color rojo junto a la luna cuando estoy menstruando y otros colores que indican pues cómo es mi flujo y demás. Que incluso puedes anotar una pequeña leyenda en la esquinita del diagrama para que te sea más fácil recordar el significado. Aunque la lectura de las notas pues que puedes tomar aporta mucha información, la idea es que cuando tengas tu diagrama y veas el diagrama, puedes tener un gráfico que a rasgos generales plasme mi ciclo para observarme cómo estoy de receptiva en las distintas fases lunares. Si no estás en fase activa de menstruar porque estás en menopausia, por ejemplo, déjame decirte que aunque no haya menstruación, los ciclos siguen existiendo y haciendo su influencia. La realidad cambia porque estás en otra etapa, pero desde lo hormonal el proceso cíclico continúa. Si estás en menopausia, ya has trascendido el ciclo reproductivo y energéticamente tienes aún más poder. Toda esa energía que se renovaba a través o a través fluyendo hacia el exterior con los sangrados, ahora inicia un circuito interior que sigue sustentando el ritmo, el ciclo natural y se retroalimenta. Así que puedes utilizar también el diagrama lunar anotando tus fluctuaciones emocionales, mentales, espirituales, etcétera, y físicas, empezando por el día que quieras. La idea es poder llegar a tener unos dos o tres diagramas completados para ver cómo evolucionas y cómo me comporto energéticamente, cómo fluyo y fluctúo y si estoy en resonancia con la luna y si tengo las cuatro lunas en mí y cómo las vivo. Lo mismo para los hombres o para las mujeres embarazadas. Puedes iniciar el diagrama el día que quieras.
anotando tus emociones y cómo te encuentras físicamente. Me encantaría que compartieras tu experiencia cuando lo hagas y me comentases qué te parece esta herramienta de autoconocimiento. Muchas gracias por tu tiempo y comparte esta información que es valiosísima. Nos vemos en el próximo vídeo.